сказала, у тебя же есть там корни. Ехал, встал. Ну. Где угодно. Это адыгейская кровь включилась во мне вообще. Ты его сняла? Eso es la plaza de Lenin. Lenin para siempre en nuestros corazones. Sí, es la broma. No todos aman a Lenin, pero bueno, es política, no vamos a hablar sobre política. Ahora estamos en la plaza central. Si hay fiesta, todos celebran esa fiesta aquí. Si hay el concierto, gratis. Todo pasa aquí. Y si tienes una cita primera, siempre empieza desde esa plaza. Por ejemplo, mi primera cita con mi novio fue aquí, en la plaza, cerca de Lenin. Sí. Es el lugar para los enamorados. Aquí hay Lenin, fuente, yo voy a enseñar un poco después, y la Casa Blanca, да, la Casa Blanca, молодец. En la Casa Blanca puedes ver dos banderas de Rusia y de Adiguesia. La bandera de Adiguesia es verde. Aquí en esa plaza tú puedes relajarte, sentar, mirar fuente, pájaros, Lenin. Y a mí me gusta mucho esa plaza porque aquí es todo muy limpio, fuente que sabe cantar, sí, cantar y bailar mucho. Ah, cerca de la plaza hay McDonald's. Eso es muy importante. Y cerca de esa plaza hay un montón de las cafeterías, no solo McDonald's. Y cerca de esa plaza hay la calle central, que se llama Краснооктябрьская. La calle de Краснооктябрьская. Y ahora nos vamos a pasar por la calle central de mi ciudad. Por ahí podemos ver las casas antiguas, que tienen la edad más que 80-90 años. Bueno, para unos no son tan antiguas, pero para mi ciudad, que es bastante joven, son antiguas. Eso es la calle Краснооктябрьская. Normalmente en los sábados y domingos aquí hay mucha gente, pero hoy casi no hay gente, y gracias. Es que no me gusta grabar cuando hay un montón de la gente. Y ahora nos vamos a pasar por la calle Краснооктябрьская hasta el parque, que es muy grande. Дубай. Уровень жизни. Дубай и майку. И aquí hay los edificios muy antiguos, con netas de pájaros. Не знаю, что такое пахарос, но что-то сняла. Звёздами птичьими. Адыге, адыгабзе, адыгеха, хабзе, адыга. А то, что там в конце, я читать не буду. Почему, собственно? Это очень сложно. Адыгаге. А ну еще раз. Адыгаге. 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 Адыгага. Адыгская гага. Адыгага. Saben que aquí en Maikop hay una comida súper popular, en la calle puedes comprar, se llama shawarma. En Maikop decimos así, y en otros
otras ciudades dicen shawarma. Sí. Es súper sabroso. Y en Maipo viven muchos turcos. Если захочешь сделать мне подарок, купи вот это. Вазу? Нет, вот того мужчину. Pasar un poco en este parque, ver los lugares interesantes, canciones muy buenas en español. Aquí siempre pasean mucha gente. Hay disco para las personas que tienen más que 50 años. Aquí hay la piscina, vamos a ver muy pronto el río que se llama Biela, es el río montañoso. Muchas cafeterías, estadio donde yo prefiero correr con una amiga y muchas flores, árboles. Parque hay el bosque. Bosque. Лес. 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 Прикольно быть лес. Лес. Bosque es лес. Будь здоров. И ahora estamos cerca de disco para la gente que tiene más que 40 años. Vamos a ver un poco. Пустили меня, были целыми, стали бабами в камин. En cada año aquí en el verano hay discos y siempre bailan las mismas personas. Cada año las mismas. И cerca de la piscina hay el río Biela, como he dicho antes. Eso es la playa en Maipo. Vamos a ver otras partes del parque. Este parque es muy grande. Aquí hay atracciones para los peques y no solo para los peques. Hay по-испански тротуар. Короче, скажу дорожки и все, что я парюсь. Ты снимаешь? Да, давно снимаю. Aquí hay muchos caminos para pasar. Hay aquí, abajo, abajo y abajo. Donde hay pájaros, siempre cantan, cantan, así que romántico, ¿no? Y también puedes encontrar aquí las ardillas. Транспорт. El transporte urbano de Maikop. Y ahora queremos comer mucho, mucho, mucho. Y vamos a buscar el sitio para cenar. Y vamos a continuar en la cafetería. Vamos a ver qué vamos a comer. Y pueden ver a una mujer
es que Michael hay las personas interesantes. Esa mujer es muy interesante porque siempre va con muchas bolsas. Yo no sé qué ella tiene en su bolso, en sus bolsas, perdón. Tal vez es el cuerpo, manos, completas de las personas. Es muy extraño, muy extraño. Y siempre habla por teléfono, siempre. Esto es mi operador, se llama Katia. Hoy ella todo el día, casi todo el día, toda la tarde. ¿Думаешь, что мне страшно? Pasea conmigo. Eso es la cafetería que se llama Sicilia. Расскажи, что это был театр, кинотеатр. Antes, en el siglo XX, aquí era el cine. Sí, el cine que se llama Octubre o Octubre. Pueden ver. Y ahora aquí es la cafetería, sí, por desgracia, si decir verdad. Toda esa hermosura aquí dentro de la cafetería. Yo cuando era niña con mi amiga fuimos a este cinema para ver películas sobre el ascensor y un maníaco. ¿Помнишь фильм про... Да. Который в лифте ехал. Ну там был какой-то лифт и маньяки в лифте. Ну я помню, что фильм был крайне странный. Очень странный. Я не помню его название. Ты помнишь? Два часа жизни потрачено. И eso es mi ensalada. Ay, como me gusta. Eso también me gusta. Y ahora nos vamos a comer y beber es mojito sin alcohol. Sí, sí lo bebemos. Y si ahora comes, te deseo buen apetito, que aproveche y vamos a comer porque yo voy a morir muy pronto. Otros lugares interesantes, pero para hoy es suficiente, yo pienso. No se olviden de poner like porque hemos trabajado mucho, todo para ustedes y de verdad, ojalá que os guste. Y mi nota es like, do like, por eso no se olviden de poner, compartir con tus amigos, suscribir mi canal si todavía no has hecho eso. Y pues ya está para hoy. Adiós. Пока-пока, bye-bye, чао-чао.